En el Parque Nacional de Ferias se vendieron muchísimos productos, sobre todo frutas, muy necesarias para la alimentación de las personas. De las frutas hay muchos derivados. A continuación, aquí te presentamos algunos de ellos. Nosotros elaboramos todo lo que son productos, frituras, y también elaboramos las bebidas a base de frutas. Hoy trajimos la chicha bruja, que es nuestra especialidad. ¿Qué lleva la chicha bruja? Bueno, el maíz fermentado con puro dulce. ¿Cuántos días fermentado? La verdad es que esta chicha tiene como unos 2 años en fermentación. Hoy les traemos esto, que es un compuesto de fruta, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que es un ponche de frutas ácidas cociditas con el toquecito de ron. ¿Qué fruta lleva eso? Esto lleva maracuyá, piña y naranja. Voy a probar este vino de Jamaica de Rivas. Dice ella que es el mejor, pero realizan otro tipo, ¿verdad?, de fruta, además no solo Jamaica. Pensamos en hacer otra variedad. Van a ampliar, vamos a probarlo este, degustación. Está rico, lo único que le hace falta es hielo, ¿verdad? Porque esto se va a acompañar con hielo. Sí, puede consumirse con hielo o puede consumirse a temperatura ambiente, sí. A este tipo de vino se le llama vino de postre, porque se pueden acompañar con dulce más dulce. Sí, pero se dice que hay un balance cuando se combina dulce y dulce. Sí. Entonces, por eso es que hacemos esta actividad, que le hemos denominado precisamente de promoción y lograr el consumo de la fruta de manera importante. De igual manera, estos pequeños y medianos campesinos de todo el país pudieron vender sus productos. Ante Nor Peña Solano, Crónica TN8.